Hola a todos, bienvenidos a Anímate a Hacerlo. Yo sé que a todos nos encanta tener la casa muy bien organizada y muy bonita, pero hay un detalle fundamental que no puede faltar y son las flores, porque nos dan armonía y buen gusto en el hogar. El día de hoy me encuentro con Melisa Orrego, ella es diseñadora floral y nos va a enseñar a hacer un arreglo floral divino para que lo podamos hacer en la casa. ¿Qué debemos hacer con las flores? ¿Dónde las ponemos? ¿Cómo las cortamos? ¿Cómo es lo ideal? Enséñame a hacer un ramo de flores para que todos los televidentes aprendan. Cuando las flores son para jarrón, para florero, que no nos dan el ramo en el oasis, como por ejemplo este que tenemos acá, que ya es un ramo pues ya hecho, de pronto las florecitas así son muy lindas para jarrón. La rosa viene llena de hojas, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es quitarle como todas las hojas de abajo y le dejamos pues como las hojitas de acá arriba para que se vea tupidito acá en el florero. Y por ejemplo les doy un truquito, no todos tienen estas tijeras, pero en casa de pronto tenemos o un cuchillo pues o unas tijeras normales, y la idea es que lo cortemos en diagonal. ¿Para qué? Para que la flor se hidrate bastante y dure. Las flores las podemos acompañar de follaje, que el follaje también es muy económico. Hay distintos follajes dependiendo como del toque que le queramos dar al ramo. Es cierto que cuando ponemos un florero en casa, ¿es bueno echarle un poquito de cloro con hielito para que duren las flores más, sí, o es mentira? Sí, le podemos echar un poquito de unas goticas de cloro para que el agua se conserve, y el hielo para que la flor esté bien hidratada, ¿cierto? Son tips que sirven. Unas rosas, por ejemplo, pueden durar hasta una semana, pero lo ideal para que lleguen a durar la semana es que cada 3 días cambiemos el agüita y le cortemos el tallo. Vamos a empezar a desarmar el florero. Primero ponemos las más grandes, o yo te ayudo, tú me dices cómo. Pues es muy sencillo, ¿no? Tú las vas acomodando, o sea, ya depende pues como el gusto, ya tú las vas acomodando, las vas cortando pues que no queden muy disparejas, ¿cierto? Pero a veces también se ve muy lindo así cuando son de varios tamaños. Vamos a hacer uno como que quede parejito. Listo. Y los vamos acomodando para acá. Puede ser con poquitas rosas, no necesariamente tienes que comprar una cantidad muy grande de rosas. Como pueden ver, ya terminamos nuestro ramo de una forma fácil y sencilla para que ustedes se animen a hacerlo en su hogar. Muchísimas gracias, Melisa, por habernos acompañado.